Momentos emotivos, señoras y señores, y vamos con más información aquí en CML, el Informe, la Voz Oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya lo decíamos, en la mañana hubo conferencia de prensa para dar a conocer a todo el contingente que va a representar al Consejo Mundial de Lucha Libre para ese Grand Prix 2016. Tenemos a tres, tres de ese contingente, tres luchadores superestrellas. No importan las rivalidades, no importan los piques. Aquí lo más importante es es sacar el orgullo y la dignidad del Consejo Mundial en contra del resto del mundo. Vamos a recibir como se merece al de Guaymas, Sonora, al rey, rey, rey escorpión. Sí. Bienvenido, rey escorpión, nuevamente aquí en CML El Informa. Ahora vengo online. ¿Vienes live? Sí. ¿Sí? Bienvenido, bienvenido, rey escorpión. Y bueno. Otro integrante también de este grupo que va a representar al Consejo Mundial, que va a representar a México, ni más ni menos que Mephisto. Bienvenido, Mephisto. Hace tanto tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Como unas horas nada más, como media hora, ¿no? como media hora nada más. Bienvenido, Mefisto. Gracias, gracias. Y bueno, alguien nosotros. que no podía faltar también en este grupo, en donde también está el mil por ciento guapo shocker, donde también está el diamante azul, está volador, está el toro blanco rush, está ¿quién me falta? ¿Ya? Máximo. Máximo sexy, por supuesto campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él no podía faltar porque es de otro nivel, el último guerrero. Siempre con porra, último guerrero. Bienvenido, bienvenido. Doble campeón universal, bienvenido. Ah. Saludo de rudos, ¿verdad? Hasta ahí llega, hasta ahí ya, ya, nada no, más. No, Saludo no, de dijo, no, pues, dijo, pásala, güey. No, 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 pásala. No, no, Yo no, no escuché no, nada, no, 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 no había nada. Pasa. ahí está. No, no, no. ¿Sí o no? Sí. Pero poquito nada más. Ah, ya. poquito, poquito. Pásala, güey. Ya, hasta ahí quedó, ¿no? Pásala. Hasta ahí quedó. Ah, hasta no, ahí quedó. Me, me, me rompo Pasa, la, ma ¿no? la mano si le doy al Rey na. Escorpión. Sí. No, y luego Rey Escorpión también va a ser. Pásala. Ahí no, pues, sí. muere ya, ¿no? Ahí muere ya. Ya. Oye, me va a dar como cáncer de mama. Oye, pero te gusta, pero no hay problema, te gusta ¿Qué? pasarlas, a ti? pasarlas, no, pasarlas, que no ay, que venías live? No. Ya lo dijimos, señoras y señores, estos hombres van a representar a México en el Gran Prix eh, edición 2016 el próximo viernes primero de julio y algo muy importante que se vivió en esa conferencia de prensa a mí me preocupaba cuando conocí al contingente el hecho de que estuvieran en una misma esquina en un mismo equipo. El último guerrero y Rey Escorpión, pero en la mañana demostrando un gran profesionalismo, una gran interés, una gran madurez, el Rey Escorpión dijo que al menos por esa noche, por esa competición, adiós al pique, adiós a la rivalidad con el último guerrero y que iban a funcionar completamente como equipo. Lo que pasa es que es eh, 100% profesional el trabajo de Rey Escorpión. Ahorita lo que le comenté al guerrero que vamos a hacer una tregua, una alianza, porque más que nada tenemos que sacar el orgullo. Por México y por el Consejo Mundial de lucha libre porque tenemos que ganar ese torneo de Gran Prix. Último Guerrero está acostumbrado a ese tipo de competiciones es el único luchador que a partir de 1994 solamente él ha ganado en dos ocasiones el Gran Prix 2006 2007 un hombre que está acostumbrado a triunfar. Buenas tardes eh, como lo dije hace rato recordar es volver a vivir y este voy a volver a vivir ese ese torneo eh, como en el 2006, como en el 2007 Y el último que estaba por ganar El tercer Grand Prix Pero como les dije en la mañana Lo perdí Lo perdieron todos, ¿no? Lo perdieron eh, no, en equipo Yo me quedé el último y, y, y lo perdí Los ganaron los de TNA y en ese entonces Pero Las palabras de Escorpión como que hay una cierta falsedad en... me dijo me dijo padrino mire que acuérdese que no sé qué en serio dijo hace muchísimo tiempo que ni me dirigía ni me volteé a ver ahora como hay la posibilidad de que él gane algo padrino, padrinito mire que yo que Acuérdese estamos, cuando, su Mercedes? Acuérdese de Guayman, si que le daba ahí los charales. Veo, en Mephisto sí confío. En Mephisto sí, hemos estado muchas veces de, de parejas. Y ah, yo entonces es... en mí no confías, Guerrero. El mismo. No? Mira, hay que hacerlo, hay que hacerlo por México. Hay Exacto. que hacerlo para ganar, para que se quede ese Gran Prix aquí en México. Ya conocimos en la, mañana, en la mañana a los rivales. Eh, ya eh, eh, platicamos un, un rato aquí en una rueda de, de prensa, pero no te creo. Y bueno, por yo voy a hacer, voy a poner mi granito de arena para que ese eh, eh, Gran Prix se quede aquí en México Eso sí, se los aseguro A todos ustedes como público Porque ustedes no veo Falsedades Bueno, bueno Pero todo el mundo tenemos derecho de cambiarse ¿sí o no? Todo el mundo ¿Pero de la noche a la mañana ya cambiaste? ¿Cómo de la noche a la mañana? Sí, o sea, ya cambiaste ¿Tú Bueno, yo dije que iba a ser una alianza, una tregua Por México y por el Consejo General de lucha Libre Por esta ocasión Voy a ser leal Así que Guerrero, tienes que tener toda la confianza en mí. No te preocupes, yo nunca te voy a traicionar. Mira, yo prefiero comer pan duro donde hay concordia y no hacer banquetes donde hay discordia. Así lo dijo. El Ay. Último. Ay. A Hasta ver, poeta salió ya ¿Cómo Guerrero. ¿Cómo fue Guerrero? ¿Cómo fue? No, 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 no se lo digas porque Espérame, es que aquí que lo traigo apuntado. apuntado. Se La quiere aprender, yo. Para echarse la ah, de... sí, Oye, sí. se está vendando la dominguera, ¿no? <laughs> A ver, tú dices que en Mephisto sí, sí confías. Sí, eh, nunca ha habido una atracción. ¿Atracción? Atracción. Tra ah, 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 traición. traición. Ajá. Me acuerdo en el 2000, no sé, 2003, 2002, 2003, que se alió al satánico, y pero tiempo pasado. Pero. Yo, yo nunca, eh, no existía una amistad de, de deportiva con Mephisto, ahí éramos totalmente rivales. A lo que hace mención el último guerrero de esa lucha en jaula, ¿no? Donde junto con, con el satánico, con el rey bucanero, con Tarzan Boy, se jugaron… Fue la primera función encabezada por el SATA, que era, es, sigue siendo un eh, superestrella para mí, como lo… Como lo fue el señor que está ahorita, a mí se me ponía la piel chinita ahí atrás cuando yo lo vi y lo saludé. Y este, encabezada por el satánico y por. Muchachos, y sus muchachos. De... Sus muchachos por un lado de, de en una esquina y sus otros muchachos por ese lado de, de que ahora era su amistad con Averno y Mephisto. Y nosotros, pues éramos los guerreros y éramos los nuevos infernales con el bucanero, máscara mágica, o sí, el toscano y un servidor. Así es. Eh, Mefisto, parte importante también en esa trayectoria, y lo mencionábamos en la mañana. Tú, desde que eras Astro Rey Junior, ya estabas en el Grand Prix. Junto con el último guerrero, son los hombres que llevan el récord de más participaciones. Bueno, sí, aparte de eso, pues un, un gran orgullo, ¿no? Que, que una vez más tomen en cuenta para participar para hacerle frente a, al resto del mundo como dicen y pues sí yo creo que, que que no es por bien personal no vamos a luchar como bien lo dicen por México por... estás haciendo bullying güey no 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 o sea sonrío eh, emocionándome ya con lo que va a pasar en el Gran Prix tú también estás sonriendo o ya eres así <laughs> sí, anda, Todavía me está rindiendo, todavía me a está, está doliendo, hasta calientito estoy todavía. Ya síguele, síguele de fisto, ya síguele, ya. Está riendo? no, que ah, no, pues tengo que estar sonriendo, no, sonriente. no ah, sí me dolió. No, sí, no, sí, no, sí. No, sí. Mejor así, dale. Otro. otro. Mejor así, oh, dale, oh, a tamatonga, dale oh, no, a tamatonga, no, no, mejor no, así. No, pues deja mejor no, ir practicando. Así. No, 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 no practiques, no, no, ya, ya, ya. A ver, síguele, 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 síguele. No, 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 ya, ya, ya. Sí. No, ya. Ya síguele. Todavía me está doliendo, todavía me está doliendo, todavía me está doliendo. Todavía me está riendo. Ah, poquito, ¿eh? Poquito, poquito nada más. Poquito nada más. ¡Ah! no es... No, tomando es vuelo, vuelo no. Tomando ah, bueno, vuelo, bueno, no. Aquí, tomando ya, vuelo, aquí, no. Ya. Fíjate que me dolió más del lado izquierdo. No, 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 ya, ya, ya. Ya. Oye, guerrero, pon orden, ¿no? Pon orden. Ya. Ya lo dijo el guerrero. Ah, es que ya le trajeron un micrófono al último guerrero, pero es un luchador. Es ah, ya, un micrófono ya, ya. de otro nivel. Este no es ah, de otro nivel. Este es, este es Oye, nivel. nomás te paraste y se pusieron a atacar. Oye, me dio el micrófono y no se quería soltar de mi mano. ¿Quién fue? Una de nuestras bellas sedecanes. La más delgadita eh... que tenemos. se sonrojole de can. Por eso se estaba riendo. Por eso me estaba riendo porque estaba ahí agarrándole la mano y todo eso. Ah, pero... perdón. 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 No, pero bueno, ya, ya quedamos, ¿no? No, ya, ya. ya déjate, No, ya no me sobes, ya. No, sobo. ya no me sobes, Oye, ya. Y con qué ternura te pega, ¿no? Hasta agarra vuelo. Me sí, no, no, no. Y tú también, bueno. Oye, Rey Escorpión, seguramente cuando tú pensabas ya... En llegar a, al Consejo Mundial era un sueño que ya perseguías desde la arena coliseo de Monterrey por todo el circuito del Norte. Sabías de estas competiciones, el Gran Prix, sabías de la importancia de estos enfrentamientos. Llegaste a soñar también ser parte de un equipo representativo del Consejo Mundial. La verdad, no. Para mí es un orgullo, un honor representar al Consejo Mundial, representar a México y más con estos grandes estrellas, con último Guerrero, Mefisto, Máximo, Dale. ¡Oh! <laughs> Pásate para acá ya, Guerrero. pásate para acá. Ver, te cambio de lugar. Oye, estoy poniendo polito oh, de la felicidad. acá. Oh, ¡Otro! Ver, ya, ya sígale, sígale, sígale. Acá yo me pongo ya de pie. A ver. Y luego. Ya te sentiste niña. ¿Ya? ¿Soy niña? Ya, ya. Otra ah, vez. Oye. Me voy a violar. ¿Dónde está el signo para que le ponga una calentadita? Ya se fue el signo. Te salvaste, me sí, te, te salvaste. Lástima, <laughs> Margarita. Te salvaste. Ya, ya. ¿Qué pasaba entonces ¿En por tu cabeza? La verdad. Así en corto la entrevista. ¿Le tienes miedo? No, 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 pero es que no te alcanzaba a escuchar porque traigo chichero de este. Ya le dolió el raquetazo, ¿Por ya eso? le dolió. Yo tampoco lo alcanzo a escuchar. ¿Te está saliendo de la no, luz, no, no, no vas a salir no, bien. No, no, bien. No vas a salir Tampoco bien. lo alcanzo okay. a escuchar. nunca 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 imaginé la verdad, la verdad que me tomara el consejo Mundial de Lucha Libre en cuenta para este gran eh, evento que es el Gran Prix. La verdad muy agradecido y como lo dije, voy a hacer una tregua, voy a hacer una alianza con mis compañeros para poder salir avante en ese gran torneo. Hay confianza, bueno ya escuchamos el punto de vista del último guerrero hacia el rey escorpión, también hacia Mefisto, pero aquí también hay un factor determinante, un hombre polémico, un hombre traicionero, un hombre que solamente ve por sus intereses, que está incluido en este grupo, que es el toro blanco Roche. ¿Qué opina cada uno de ustedes acerca de Roche? Pues la verdad yo como ni en el mundo lo hago, no tengo por… Pero acuérdate que tenemos yo, que hacer una alianza. Pero guerrero. yo creo que. Una tregua. Por esta vez, no a esta ocasión. Mira, aquí cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Y yo voy a hacer lo imposible por quedarme eh, con ese Gran Prix. Tengo experiencia y eh, eh, sé cómo se vive la Arena México cuando. Hay ese de, de que va México contra el resto del mundo. Yo lo sé. Yo sé cómo se ponen los aficionados. Yo sé, se ponen la camiseta de México. Yo sé que los aficionados te sacan la casta y te gritan México. Y va por México y sigue por México. Y todo ese apoyo y todos esos mexicanos que están contigo son los que te sacan este, la casta y te te dan un apoyo impresionante. Yo más o menos he vivido esas emociones. Yo creo que ahí es el punto clave. Ya estoy de lejos porque siga acá Reyes Corp. Me puedo pasar allá. Con sí. Sí, sí. Y este... a tu casa Guerrero. ¿Sí? Cocina no, muy bien. dice a ver, pasa, Te ay, ay, cambio el lugar. Tú te vas para allá. Yo me quedo acá. O cómo quieres. Ah no, lo o sea, va a mandar. A ¿Mitad, no. mitad? No. mitad y mitad. No. Ahí estamos mitad y uh. mitad. Ay, uh. Es un banco de otro nivel. Ya pasa a ser de otro nivel. Yo, eh, a pesar de que ustedes conocen ya perfectamente el estilo de lucha entre todos ustedes en este equipo, pero seguramente va, va a tener que existir un entrenamiento, varios entrenamientos para afinar armas, para formar un equipo, sobre todo de que los hijos de Haku, ellos sí forman un equipo en New Japan. Se van a dar lógicamente esos entrenamientos, ¿no me fisto? Pues. La verdad no creo, no los, conocemos los temperamentos de todos y cada hay uno de ego. nosotros. Hay mucho ego. Hay mucho ego. Hay mucho, muchos celos. Y, y hay en, mucha. Dado, dado caso como ahora sabemos, todos nos conocemos perfectamente, sabemos de qué pie cojeamos, este, de qué... Eh, yo sé que el guerrero cuando quiere hacer algo lo puedo apoyar, lo puedo ayudar, lo puedo, pero... Eso de, de ir a entrenar no creo que se dé porque está muy difícil de, como dice el, el ego que, que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es el estilo que se tiene que seguir, eh, Rey Escorpión? Porque si están incluidos en este tipo de confrontaciones es porque conocen perfectamente no solamente la lucha mexicana, sino la lucha internacional, que sí varía, especialmente la japonesa. Mira, eh, yo siento de que como todos somos luchadores profesionales y gente preparada, yo creo que no pusieron a cualquier elemento para este gran torneo, todos tenemos la preparación física y mental. Eh, yo creo que ahí lo que tiene que ver es mucho acoplamiento, yo creo que dejar los egos a un lado, y lo digo en mi persona, ya que me conocen como traicionero, pero como yo lo vuelvo a repetir, no me cree el guerrero. ¿Cómo ves? Ah, tú tampoco. Ah, tú tampoco. Yo creo que ese, ese muchacho quiere un raquetazo. ¿no? Sí, raquetas. Ok, ah, se lo, pase, se, pase, no sé, si quiere le damos el honor. para Terminando, ¿no? Ok. Terminando, ya está. terminando para que puedas repartir. Yo siento de que todos tenemos la preparación física y nos tenemos que acoplar, guerrero. Yo sé que hay muchos egos entre todos, pero nos tenemos que acoplar, tenemos que agarrar Tewa. Porque si queremos ganar ese torneo de Grand Prix, necesitamos estar acoplados. Si no, estamos acoplados. No nos vamos a entender y vamos a perder ese torneo. Bueno, una vez más creíste en mí. Voy a creer eso. Son ah, testigos. Aplausos, señores. Son testigos. A un mes de distancia de esa confrontación del que quiere fumar la pipa de la paz, amigos de CML el informa. Es, precisamente es más. El Rey Escorpión. ¿sí es Rey? más. Va. Uh. Bien. Bien. Esto queda grabado, ¿eh? Queda grabado, sí, plasmado, sí, yo lo, pero yo... por única ocasión. Bueno, tú vas a hablar. Por única por ocasión única. Eh, por este gran torneo por México, va. Por la afición, va por México. nosotros y por el Consejo Mundial de Lucha Libre, va. All right. no problem with me. No problem. Oye, abras, hablas el inglés tan claro que te, que te entiendo todo lo que dices. ¿eh? Un dominio del inglés sensacional. No, estoy en... Se está burlando. ¿eh? No, me estoy, estoy burlando. Estudiando no, en... se está burlando. Se puede decir. Sí, dilo. En In interlingua. ¿En interlingua? ¿Comercial yeah. completo? All right. Yo no te imagino ahí de alumno. Sí, sí. sí. ¿Sí? Miguel Reducindo, ¿tú qué estás estudiando? No, pues no, nada, absolutamente. Pero bueno, lo importante es lo que dice el público. Le dicen, Rey Escorpión, no tienes nada que hacer en el Gran Prix. ¿Qué méritos tuviste que hacer para que te tomaran en cuenta? <laughs> Atentamente, ah, Miguel, reduciendo. ¡Ah! Atentamente, bueno, el último okay. guerrero. <laughs> yo lo escribí en la mañana. <laughs> ¿La qué? Yo lo escribí no en creas. la mañana. No, no, no yo siento de que los, los encuentros que he dado yo en la Arena México, tanto el encuentro que di contigo, guerrero, la verdad, yo siento que son los méritos que he tenido, que me están tomando en cuenta para estar en este gran torneo. Y orgulloso, orgulloso y, y es un honor, como lo dije, es un honor. Yo siento de que no me siento el mejor luchador del mundo, pero siento que tengo las bases, la capacidad para poder estar en este torneo. Miguel, tenemos dos preguntas más, pero también les dicen que a, a Mephisto y al Último Guerrero que sí tratan de traidor a... Rey Escorpión que sí lo es, pero que ustedes también traicionaron al satánico y los dos fueron los que traicionaron al. Yo sacado. siempre. Ah, no, 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 no. Y ahí sale el PNL. Yo siempre. Ah, lo y he aquí dicho. está el traicionero mayor. Sí, ahí está, ahí está. Yo siempre. El traicionero, el traicionero no he dicho. de otro nivel. Eh. Yo siempre lo he dicho y la gente que me conoce está de testigo que lo que siembras cosechas y yo traicioné al satánico muchas veces y y les he dicho que lo estoy pagando y lo pagaré con creces pero así es este mundo y aquí se gana y se pierde se traiciona y se traic ¿Eh? Se distracción ¿Sí <laughs> lo que el último guerrero quiso <laughs> no, decir sí, traducción es, eh, mejor dilo en inglés este es este la torti la vuelta de la tortilla este es la rueda de la fortuna de eh, la vida esto es arriba abajo y y, y por eso me gusta la lucha libre. Me, me encantan esos torneos. Y en lo personal me gusta mucho eh, luchar mano a mano. Ayer disfruté un mano a mano increíble contra Estuca. Y este, estuvo muy, muy, este. Luchadores muy, muy fuerte Y este. Me gusta, me gusta mucho los manos a manos. Los los, yo creo que el primer mano a mano que tuve. Eh, en el consejo Ya me cansé Como, estar, como Don Venancio ¿Sí? ¿Te falta con, el aire? Con la nalga en el espacio Y me estoy, Pero, para este, acá, eh, me estoy haciendo para acá Se ven chistosos los dos satánico. juntos Mira, esto es también para la con historia el Se ven chistosos los dos juntitos Yo traicioné al satánico y fue con el primero Que creo tuve mano a mano aquí en el consejo Un primer mano a mano Porque ya ves que siempre te meten Cuando estás empezando ahí En, en relevos sencillos australianos Ahorita es más difícil para la nueva generación, porque para probar, para verte, te, ahora es al revés, en mano a mano, en un mar relámpago o en los torneos esos de en busca de un ídolo, son manos a manos, y son los más difíciles. La lucha que hacía alusión eh, el último guerrero fue apenas ayer, martes eh, de Nuevos Valores. Ustedes van a tener oportunidad, si no la vieron completamente en vivo eh, ayer en la transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre, la van a ver a través del ATV o Megacable, que Luchón Estuca estuvo a un paso de coronarse campeón, el último guerrero, una vez más echó el apoyo del público, el apoyo total de la afición. Tenemos, tenemos imágenes, precisamente, vamos a ver las imágenes y ahorita regresamos con Miguel Reducindo. ¿Ya las habías visto, luchador de otro nivel? No, no, a, a, ayer este... La verdad, una confrontación intensa y se notaba claramente el Último Guerrero que Stuka sabía que ese era el momento de crecimiento, que si te vencía, directito a turno superestilado. Sí, 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 era sin lugar a duda una oportunidad enorme de estar este... enfrentando eh, por un campeonato el histórico de la NWA y pues ahí yo creo que el Stuka era o morir y se murió en la raya, no por el hecho de que yo haya quedado nuevamente como campeón, que decir que Estuca es mal luchador, al contrario, soportó el guerrero especial que muy poco soporta en eso. Y este pues es un luchador, y aparte, yo le dije la semana pasada que la oportunidad no se la daba porque me haya ganado creo, tres veces. Se la di porque es lagunero y este... Ese es el momento clave, perdón, Guerrero. Sí, es... En las luchas anteriores estuve midiendo mucho ese, esa plancha que te deja completamente sin aire y al día sí, tal vez ahí no sientas mucho el dolor por la adrenalina, por, por la, el momento que estás viviendo, ¿no? Al día siguiente no te puedes ni levantar con esa plancha... Y eso que estás, estás acostumbrado a ese tipo de... No, 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 ¿no? no sí este te, tratamiento? te traen a todo el esqueleto. Al día siguiente es cuando ya sientes ese, ese castigo y estuve midiendo, estuve tratando y pensando cómo podía yo en algún momento aprovechar ese castigo para mi beneficio. Y me salió perfecto. Perfecto. Definitivamente. Tú recomendaste prácticamente, tú abriste eh, a la medida de tus posibilidades las puertas del Consejo Mundial de Lucha Libre para Estuca, para que viniera a aprobarse en el Consejo Mundial. ¿Cómo ha crecido? Ha tenido una carrera, digamos, altas, bajas. A lo mejor han existido varios luchadores que han llegado después que él, que ahorita ya están este, en otros lugares, pero no por eso deja de ser uno de los luchadores con mucha escuela uno de los luchadores pesados y uno de los luchadores aéreos. Ojalá y en algún momento dado se le dé unas oportunidades y que las aproveche. Mefisto, tienes un duelo titular también, eh, estás acostumbrado a ser campeón eh, en la Arena Puebla, vas a tener un enfrentamiento en contra de Caristi. Así es, el próximo lunes eh, es el, este enfrentamiento. Contra Carístico, ¿no? que, que viene muy sácale punto aquí desde que llegó. Que yo soy de la Liga Elite <laughs> y que soy yo soy el, el lead. Ay, yo soy aquel. el chavo del 8. Yo soy aquel y que, no, pues ese, aquí que venga a demostrar todo lo que ha aprendido, todo lo que ha cosechado, a ver si es cierto. Nosotros aquí no nos fuimos, pero seguimos aprendiendo muchísimo de lo que él aprendió. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que ese campeonato va a seguir aquí en mi cinturón Palabra de Mephisto. Pues, a ah, bien. Miguel, ¿qué tenemos? Pues únicamente recordarles de los 10 bases dobles que tenemos para el próximo domingo en la Monumental Arena México. Y Mephisto, pues vamos a ver cómo, cómo quedó nuestro amigo Julio del pecho. Lo vemos desde aquí un poquito rojo. A, a, ver, a ver si nos puede lo encuerramos o qué. si ya encuero cuero astral. que nos encuere. ¿Dónde está la cámara? Ah, dale, no tiene nada. No. no. Ah. los del guerrero sí duele. A ver, ¿dónde está? Sí está? ¿Dónde está? ¿Acá? A ver. No, no tiene nada, ¿no? Ya, el escote más ya no, ¿eh? Ah, Oye, una, sí una, me dolió, ¿eh? Una, una soleadita Y sabes qué fue lo que más me dolió? Que tú, mi amigo, me hayas hecho. Amigo, esto. amigo. Conocidillo. Oye, nada más. No, <laughs> no, no supiste a quién provocaste. Sí. En, ¿Ya el me ambiente, una en el ambiente luchístico es el luchador más de la baraja luchística. A ver, espérame. ¿qué? Más que Amarran no. lo vaca. puedo decir. No lo puedo decir. No sabes ni a quién te echas. Es culero. <laughs> Traducción del último guerrero. Está bien, sí, ya, ya, ya. Le leí los labios lo que quería decir. A ver, señores, ya para terminar esta transmisión de CML Informa. No, ya en serio. No, ya, en serio. Ya te la pasas jugando. No, no, no. Este contingente de ocho luchadores, ¿hay alguien que falte? ¿Cómo? Sí. ¿Alguien que ustedes opinarían de que está haciendo falta en este grupo del Consejo Mundial para enfrentarse al resto del mundo? No, yo creo que todos luchadores del nivel de nosotros, que hay muchísimos todavía en el Consejo, ocupan ese lugar. Creo nada más eran ocho los extranjeros que contrataron, hubieran uh, hubiera podido ser a diez, doce, pero del mismo nivel de ahí eh, se contrataron ocho y eh, escogieron ocho de aquí. Pero yo creo que todos los luchadores del Consejo eh, caben en esa en ese torneo. Aunque falta todavía un mes, el Rey Escorpión, la invitación para todo el público para que asista a esta magna función, el Grand Prix 2016, algo que se pretende nuevamente llevarlo así cada año, porque mucha gente dice, no, como el Grand Prix no tiene historial desde 1994 y han participado excelentes luchadores. La invitación para toda la afición para la cita en la Arena México. No, y más que nada que ya tenía ocho años, creo que. El último que fue no en, sé, el que, en el 2008. En el 2008 que no se, fue el último. Que no se presentaba y los. Los invitamos, la verdad. Yo creo que los que van a salir ganando son ustedes. Que asistan a la Naranja México porque van a haber verdaderos encuentros internacionales. Y además, digno de este marco, de esta competición, Mefisto, el himno nacional, por supuesto. El reconocimiento, también honores a nuestra bandera, es un ambiente muy especial que si nosotros lo vivimos desde el palco, cómo se enchina la piel cuando se oye México, México. Ustedes sobre el ring sagrado debe ser increíble. Sí, son son momentos que todo luchador, como dices, ¿no? ¿Quién faltaría? Somos ocho y pues ocho ocho, vamos a aprovechar la oportunidad y efectivamente se te pone la piel chinita, ¿no? Cuando representas en este caso a todo México, no nomás a, a, al Consejo, sino a todo México y contra el pues ahora así que todo el mundo va a ser sensacional, ¿no? Algo digno de vivir que yo, como en lo personal, eh, me llena mucho de orgullo estar presente en este gran evento. Ya está dicho, señoras y señores, recordando que el próximo jueves 23 en este mismo escenario habrá conferencia de prensa donde ya estará todo el representativo del resto del mundo para que la prensa y, por supuesto, tendremos aspectos importantes en CML el Informa para que conozcan ya en pleno tengan ese contacto directo con los extranjeros. Ya pueden conocerlos a través de la página del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya también sabemos quiénes son los otros protagonistas de este grupo. La mejor de las suertes si vamos con el. Adelante. Para que vayan al a Bucanos Gym a entrenar al gimnasio. Así Bucanos? se llama Bucanos sí, Ah, ah en el gym. Del Bucanero. Sí. Ah, yo pensé el que Bucanas. De... No. No, 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 vaya. Bucana. Bueno, perdón, Ay, me equivoqué. Crees que todo el mundo es como tú, ¿no? Ay, no hagas historias de visto. Sí, y un saludo a Marco, mi, mi entrenador personal, que, que gracias a él... Ha forjado. Estoy un poco desnutrido. Es pues otro gol, ¿no? ¿Dónde vas a estar el sábado? El sábado vamos a estar ahí dando autógrafos con Solar. En, ¿Cómo se llama la calle? Luis Moya. Luis Moya. Número, número 16. 6. Ajá. Ahí los esperamos. Casi, bueno, ya viene y te, da, te presenta todo el mapa aquí. Luis Moya, número 16, casi esquina con arcos de Belén. Calle Chanquila, número tacón. Ajá. Junto con tu hermanito oh, Chulo. Mi hermanito chulo. Vamos a estar ahí por primera vez juntos. Señores. La mejor de las suertes. ¿Qué otro gol, Reyes? Mañana, ¿no? mañana, sí. Lucha Libre Elite y el domingo en Dallas, Texas. Me presento otro gol. Fira, Miguel reduciendo es chiquilla. Ah. Ah, eso ya lo sabíamos de uno. ¡Ah! <laughs> <laughs> Bien, ya lo saben y señores. todos. señores. Eh, eh, y falta el del muchacho del... ¿Del qué? Ah, ¿El, que el raquetá Pero ya lo hacemos fuera de. Ah, no, no, Que todo, no, todo no, México se entere. Nos tenemos que despedir ah, ya no, tiempo no, de no, si, no ti. no, no, si no te lo damos a ti. Si no te lo damos no. a ti, sí que venga. que sobres, rápido. Mira, nada más me dijiste que si no me lo dan a mí, ahí viene. Eso. Yo no me hago responsable. Es más, que él escoja de quién de los tres. Los tres, los tres. Los tres. Oye, oye, este Mefisto Mefisto Pero desde que subió ya viene acá. ¿De quién? Mostrando el porte. ¿Los tres? ¿No quieren? Ah, pues. quién? ¿Quién viene contigo? Y tu esposa ahí, ya está vaya. en primera fila aquí con el celular. ¡Sí, ahí, que le den! Sí, la, rompansela, rompansela. Okay. Si ¿Sí quieres, ¿eh? ¿verdad? Súbele Ahí tú sabes. Ahí tú sabes. Eso, ahí va. Hay gente comiendo, ¿eh? <laughs> ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, ya ves, los, ya ves lo que provocan tus hamburguesas! <laughs> ¡Ah! Eso. Dale, guerrero. Le cedo ya. el derecho. Va. ¡Uy, no! ¡Uy, no, el rey escorpión! Oh, oh. Otro. ¿Ya? Oh, ¡Ya! No, 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 no. ¡Guerrero! 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 Me acordé de... ¿De No, de... <laughs> Hace años de whatever morro. Ajá, que le partiste las, las costillas. Que hace poquito me enteré de que el güerito ese es hijo del caballo Rojas. Sí. ¿Verdad? Y le sumiste las costillas. Sí. Tú eres el culpable. Discúlpenme. Ah, Miguel Reduciendo también quiere chap. ¿Sabes quién también quiere? Una de nuestras bellas sedecanes que está echando Dale. porra allá atrás. Dale. La más musculada. Dale. ¡Oh! ¡Eh! Señoras y señores, vámonos. Eso fue CML informe, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los que quieran raquetazos, que vengan al noticiario. Gracias. Viernes espectacular de Arena México. Este 3 de junio en punto de las 20, 30 horas. Los mejores rudos están aquí. Negro Casas, Choker, Mister Niebla, Bárbaro Cavernario, además Amapola y Dallas, la campeona. Y por supuesto un luchador. De otro nivel, último guerrero, este viernes 3 de junio, los espero.